Un 15 de enero de 1970 pasó al plano de los inmortales el poeta guerrillero Leonel Rugama, que cayó heroicamente en Managua, combatiendo a la genocida Guardia Nacional, férrea defensora de los intereses del tirano Anastasio Somoza, dejando inmortalizado la frase, el grito popular, que se rinda tu madre. Jamás se rindió, no claudicó, murió como todo un hombre, allá por el cementerio. No le tuvo miedo a la guardia, pues con todas las armas asesinas que la guardia tenía, se logró enfrentar, aunque haya perdido su vida. Pero dejó como ejemplo ese gran coraje de guerrillero y de revolucionario. Y como él lo dijo en su momento, ¿verdad? Y creo que es el grito que aquí todos respondemos al momento en que se nos reta ante cualquier agresión. Leonel dijo en su momento, que se rinda tu madre, que se rinda tu madre. ¿Por qué? Porque él no se rindió nunca. Le demostró que él estaba listo y dispuesto siempre a dar todo por la patria, a dar todo por Sandino, a dar todo por lo que hoy estamos nosotros viviendo y que tenemos que continuar. Tenemos que continuar buscando cómo defenderlo a toda capa y en todo momento. Leonel, el chavalo que vendía tortillas, nació el 27 de marzo de 1949 en el Valle de Matapalos, al noreste del departamento de Estelí. Era un excelente jugador de ajedrez. Fue maestro de matemáticas en el Instituto de la Ciudad de Estelí. En 1967 establece contacto con el Frente Sandinista de Liberación Nacional y se interna en la montaña como combatiente guerrillero. Allí comienza a escribir poesía. Recibe órdenes de trasladarse a la ciudad de León. Logra matricularse en la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua, UNAN. Trabaja como profesor de matemáticas y se encarga de la publicación del Estudiante. Al tener una personalidad multifacética, significa que su legado es grandioso, su legado es importantísimo para la juventud nicaragüense. Es bueno que las nuevas generaciones conozcan, para que siempre tengamos presente a nuestros héroes y mártires que han aportado y que han hecho posible que hoy tengamos una Nicaragua diferente, una Nicaragua libre, donde disfrutamos de la paz sobre todo, de la tranquilidad y del progreso de este país, porque Nicaragua se está transformando. El movimiento cultural Leonel Rugama nace en la primera etapa de la Revolución Popular Sandinista para promover el arte, la cultura y la poesía. En la segunda etapa de la revolución, la juventud sandinista 19 de julio retoma el movimiento y ahora se promueven todas las artes en barrios y comunidades de todo el país. Esos que dijo Leonel, no nacen por hambre y tienen hambre de nacer. Bienaventurados los pobres, porque de ellos será la luna. Leonel, tu legado sigue presente en la memoria colectiva, tu espíritu combativo e inclaudicable ante las injusticias. ¡Hasta la victoria siempre! ¡Ríndanse! ¡Que se rinda tu madre! ¿Te acordás de aquel muchacho? El que vendía tortillas.